baby, please, baby, talk slow, talk slow. I'm off the blow, I'm off the. Chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí nosotros todavía con mucho frío, hay todavía mucha nieve afuera y pues hoy es creo 14 de diciembre y estamos empezando un nuevo vlog, porque hoy es todo este mes es vlog más todos los días y estoy tratando de hacerlos. El año pasado me quedé en el, creo que en el 26, pero ahora sí quiero poderlos hacer, así es de que estoy tratando de hacer todos los días un blog, un blog, un blog. Así es de que hoy les voy a publicar la continuación del blog que metí anoche porque era mucho, no lo quise hacer tan largo. Entonces cuando entramos al restaurante, eso lo voy a publicar hoy, que es cortito, pero es de lo mismo de ayer. Y pues el de hoy lo voy a publicar mañana, 15, entonces voy a ir así con uno adelantado para tener uno extra por si algo pasa. Entonces, chicas, pues ahorita voy a ir a recoger a Yesito a la escuela y vamos a ir a la tienda a comprar algo que necesito y ¿qué más? Oh, creo que voy a llevar a Yesito a comer. Y porque Carla sale hasta las 5, está trabajando y pues entonces nomás estamos Yesito, yo y Carla. Y así es de que ahorita voy a ir a la tienda y pues ando haciendo unas cositas, chicas. Acabé de alzar, también puse una ropita a lavar. ¿Qué más? Me ando alistando. Me dio mucha vergüenza en un vlog que salí toda greñuda. Y ya cuando me peiné, me pusieron un comentario: ¡ay! ¿Cómo cambiaste cuando te peinaste? Entonces, me sentí así un poco de: ¡oh my gosh! Yo creo que estoy saliendo bien fea en los vlogs. Pero como son vlogs todos los días, chicas, es difícil de que yo ande lista desde la mañana. Pero voy a tratar de andar más o menos porque, pues, ustedes también quieren ver una cara diferente, ¿verdad? No mucho, chicas, porque pues aquí nomás estoy con los niños, con Carla. Pero voy a tratar, aunque sea, darme una manita de gato, como se dice. Para no salir tan fea, porque ese comentario me dio así como un poco de vergüenza. Pero pues son vlogs todos los días, chicas. O sea, que hagan de cuenta que uno tiene que salir como uno es. Como uno despierta con los ojos inflamados, la cara toda, toda inflamada, te amanece en la mañana, toda greñuda, porque pues claro, ¿verdad? No amanecemos chulas y bonitas, pero hagan de cuenta que pues voy a tratar de darme una manita de gato para los vlogs. No me puso un comentario feo, ese muchacho me dejó dos comentarios, pero me dijo: wow, ¿cómo cambiaste cuando te peinaste? Yo dije que sí hace la diferencia una peinadita, ¿verdad? Pero es que traía el cabello mojado y así como salí de la regadera, empecé el vlog así, o sea, recién bañada, y pues el cabello sí lo tenía bien, bien embarañado, porque como les dije, ni me estoy poniendo enjuague para que me haga efecto el shampoo ese que me estoy poniendo para la caída del pelo y para que te salga más. Entonces, pues sí, chicas, entonces hoy estamos empezando un nuevo vlog y
ahorita que vaya por Jessie las voy a tomar. Y así es de que, ¿ustedes cómo están por allá en sus casitas? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Ya están listas para la Navidad? ¿Dónde la van a pasar? ¿Ya compraron sus regalos? Nosotros nada más compramos los regalos de los niños. Yo le compré un regalito a Carla. Y luego compramos los regalos de... Es que a mi hijo Junior cumplió años y no le mandé regalo. Entonces, pues le vamos a mandar su regalo. Así es de que... Nada más compramos regalos aquí en la familia porque ustedes saben cómo está todo. Y pues... un detallito barato, pero con mucho cariño. Así es de que... pues así le estamos haciendo, chicas. Entonces, pues voy a acabarme de alistar porque a las 3, a más tardar a las 3 días, tengo que estar ahí en el, en la escuela de Jessie. Y a Kesali ya no la voy a recoger porque la va a recoger su papá. Entonces voy a recoger a Jessie y nos vamos a la tienda a hacer lo que vamos a hacer. Así es de que ustedes van a ir con nosotros. Así es de que ahorita nos vemos, chicas. Ok, chicos. Gracias por todos los comentarios que me dejan. Un comentario, un like, para mí es muy importante. Yo cuando contesto comentarios, ustedes saben que siempre les estoy contestando los comentarios. Me encanta que me dejen comentarios. Me siento muy, muy feliz de ver comentarios porque sé que pues le pusieron atención al video, que lo vieron completo. Yo sé que mucha gente lo ve en la tele y no deja comentario, pero... si ustedes pueden dejarme comentarios, déjenme comentarios, que pues a mí me encanta y yo se los voy a contestar. Así es de que ahorita nos vemos. Hola, hola, chicas. Ya vamos por Jessito a la escuela. Y miren, está bien nevadito. No se reditió nada la nieve. Y está bien. Está bien frío, chicas. Así es de que... hola, chicas. Hola, hola. Ya vamos por Jessito a la escuela, chicas. Y está súper, súper frío. Entonces, pues, vamos a ver. Ahorita les tomo ya cuando llegue por Jessito. Chicas, aquí estoy esperando a Jessie. No sé si es donde lo espera Carla, pero aquí estamos esperándolo. No sé si va a salir por esta entrada o por allá, pero ya van a salir. Ahí viene Jessie. Ahí viene, chicas, sí sale por aquí, miren. Sí sale, ahí viene mi chiquito hermoso. Aquí viene. O sea que sí me parqué donde debía ser. Hola, hola, papi. Hi, ¿sí viste mi message? ¿Sí? Es que no estaba very sure si aquí se parquea mami o en otro lado. ¿Se puede allí? Allí, aquí. Es que ya había mucha gente, papi, acabo de llegar. Y así, chicas, y pues ya vamos a ir a la tienda. Ay, está bien cerquita la cámara y me... ¿cómo está bien pesadota tu cama, tu mochila, papi? Tiene todas las cosas. Ya sé. Vamos a ir a la tienda. Ya estamos aquí. Vamos a la tienda y ahorita los vamos a tomar allá, ¿ok? Chicas, ya llegamos aquí a la tienda, así de que mi máscara. Y ahí adentro les como, ¿ok? Entonces, ahorita los dejo. Mira, ahorita necesitas esto. Sí, para dar masaje en los pies. No sé. En tu pata, en tus pies.
Sí, ¿yo tienes hambre? Sí, yo también. Pero vamos a agarrar unas cosas y luego ya nos vamos. Hola, hola chicas, ya salimos aquí de Walmart, vamos a la Dollar General y también un Applebee's card también. Okay. Refer a friend. Ya, te pueden dar un Applebee's card y te pueden dar Buffalo Wild Wings. Para que nos lleves a comer al Buffalo Wild Wings. Ok, chicas, es que aquí Yesito tiene una aplicación que mete los tickets de lo que gastamos en Walmart y le van dando points. Y me dice que pues le dan points y le pueden dar una tarjeta de muchas partes, ¿verdad, mi amor? Vamos a la Dollar General, que está cerca de aquí, porque la que está junto a la casa no quiero ir a la de aquí. Y estamos haciendo tiempo porque ahorita vamos a ir a comer. Ya con Carlita, sale a las 5, pero va a tratar de salir a las 4 y media. Entonces apenas vamos para allá. Ok, ustedes van con nosotros. Sí, todavía andamos acá, parece que es bien tarde. Ay, pero estoy metiendo mi llave. Vamos a cenar. Entonces los vamos a llevar, ok. Hola chicas, ya llegamos aquí, vamos a cenar en Goonies. Ya las había traído aquí a Goonies. Jessy quiere comer aquí en Goonies. ¿Qué vas a comer? ¿Hamburguesa? Y yo quiero alitas. Traigo mucho antojo de alitas, así como con apio. No sé, algo rico. Unas papitas fritas o algo, chicas. Así es de que les voy a tomar allá. Ya tenemos aquí la cena y Yesito encargó una hamburguesa. A ver, Yesito, deja veo. Una hamburguesita. Ay, qué rico, es un sanguchito. Con papas de sweet potato, ¿verdad? Se llama Texas. Y encargamos Buffalo Wild Wings para todos. Mis papitas y mi ensalada. Así es de que. Y voy a tomar agua. Así es de que provechito para todos los que van a comer, cenar. Nosotros esto es comida. Así es de que provecho, chicas. Y a la ¿qué es?
felicitando por todo lo que hizo este año. Oh, sí. Uh-huh. No, pues. Estamos, chicas, aquí ya nos vamos de Goonies. Ya vamos, chicos. Ya salimos aquí de Goonies y pues está medio frito. Hola. Mira, se mete, pero mira. Pensé que le había abierto. ¿Por qué son tantos carros si no hay tanta gente? No, no, no. Ay, está bien frío, chicas. Vamos. Yo sí se puede quedar mi carro sin una manta. No sé de qué. Vamos a ir a Target. Ya les tomo. Estaba riquísima. Goonies. O la otra moto para mi pichare. Goonies. No, aquí en Target, ya no sabía. Miren, vean. Esas calcetas me gustan. ¿Cuestan $5? ¿Esto qué es, papi? La pijama. Estas están bonitas. They look warm. Uh-huh. Me gustan, pero not for me. So. Aquí hay muchas cositas como para que sale. Aquí está Jessy. Dice que me veo muy mal, que me veo muy... Yo no estoy diciendo que te ves mal. No. No. Yo te estoy helping you. Ok. Yo te estoy helping you. Hasta me vistes. Hasta me vistes. Ya, déjanos tomamos, si no que... Mi abuelita no me quiere comprar cosas. Quiere puras tarjetas para los juegos de Nintendo, chicas. Así es de que yo no le voy a andar comprando nada porque de no eso. Me, porque no me no, quiere comprar cosas. Nada de eso te voy a comprar. Te compro no me una compres. Playera, un pantalón, unos calcetines, unos calzones, unos zapatos, unos tenis. Pero tarjetas no. Pues no me compres nada. Mira, prefirió que no le compre nada, chicas. Mira, ya vamos a salir aquí de Target, chicas, así es de que ahorita les tomo en el carro. Ah. ¡Ya salimos de Target! Ya está bien frío, ¿verdad? Ahora sí está como calando el frío. Aquí viene Jessy. Chicas y chicos, ya llegamos aquí a la casa. Gracias por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente. ¡Bye!